Les voy a dar una noticia fuerte hoy por mi canal de YouTube. ¡Papá! ¡Papá! Mínimo Stylist by Missy. Mínimo. Codita, pillada. Yo solo. ¿Quién te hizo el styling, Juanito? ¿Quién te cambió? Aquí está el otro styling by Missy. Dale, vos, el flow. ¿Qué vamos a hacer, Kima? ¿Alimentar a los burros? Sí. Oigan, pero no me quisieron cambiar hoy. ¿Cómo está el rollo? O sea, los domingos no nos tenemos que cambiar, dices tú. Es domingo de estar en pijama todo el día, Kima. Qué rico. Sí, confirmo. Juan acaba de publicar un video y en su grupo de WhatsApp anunciando el tercer embarazo o solo lo hará por vista. Se le ve a la lindura mayor feliz disfrutando el tiempo con sus hijos en los últimos días como ella quiso. Incluso se ve a la supuesta niña que adoptó la lindura, pero no, es la hermanita de Juan, la menor, ¿no? Nochebuena, una feliz Navidad. Quiero mucho, de verdad, gracias por todo su apoyo incondicional. Me han demostrado que me quieren de verdad, que siempre están para mí, que a pesar de que uno a veces se equivoca, ustedes están ahí. Y eso de verdad es una familia. Eso es una familia real. Ustedes saben que hasta las mejores familias siempre tienen problemas, pero lo importante es superarlos, seguir adelante, y así lo estamos haciendo nosotros. De verdad, muchas gracias, los amo y... seguir dándole. Venga. Mire, 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 mire. ¡Ah! Así es, Juan anunció en su grupo de WhatsApp hace menos de unas cuantas horas, donde publicó: Kimberly está esperando el tercer bebé, ¿será cierto o no será cierto? Después mostró a todo su público mediante sus historias, miren el rancho que le pertenece, donde no solamente hay un burrito, hay más de media docena, más de 6 unidades de burritos, entre blanquitos, y son aún terneros, o sea, chiquititos, bebitos, ¿ah? Mira, blanquito, marroncito, plomito y de todos los colores. Obviamente Juan llevó a sus hijos para que le den de comer a los burritos, que comen zanahoria, uno en cada uno. Ay, qué bonito, obviamente la Navidad pasándola en familia, y qué bonito rancho que se manejan. No, pues la lindura sí que habían facturado demasiado. Valió la pena el marketing para que se compraran una casa con todo y granjita incluida. Imagínense nomás, y obviamente los más felices son los niños. Ya sabemos cómo va a pasar su Navidad, qué emoción con tantos animalitos, y eso que es una gran responsabilidad. Juanito encantado dándole de comer a los animales mientras que se asustaba. Solo estira la mano, hijo. Estira la mano, así. Más, por favor, así, 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 déjala, así. Eso, eso, eso. ¿Viste? Más, por favor. Claro. No te hace nada, cielo. Que se vaya corriendo. Agarra, Juanito. A ver, ¿qué más? Juanito, háganse por acá. Cuídense, dame la mano. Yo sí puedo empezar a patear, ¿no? Y arriba del burro aquí. ¡Chale, papi! Ni que fuera tú. ¡Mira, ahí se ha... ¿Qué es, Cenicienta? El encantador de burros, me dicen ahora, mira. Son mis primos. Papi, papi, papi. Es que nomás miren el paisaje de la nueva casa de la lindura mayor, aparte de Miami, aparte de esta, ¿no? O sea, ¿cuántas casas? La de México,
Wow, en verdad que sí, tienen demasiadas casas y muy bonitas que les pertenecen a un bosque, incluso un lago. Entonces mira, hasta la avioneta será de ellos, un avión propio para la gira de la lindura. No, pues ya eso ya son súper millonarios. Wow, Hooky Lock, sí, súper millonarios. Ahora sí, ¿por qué Juan publicó un video? Obviamente, si ya viste el video, pon acá en los comentarios. Pero qué raro que ella publicó ese video, ¿no? ¿Por qué? Por vistas, ustedes creen. Pero la verdad, ¿quién no extrañaría ver a la lindura mayor nuevamente embarazada? No hay que negarlo, se le veía súper linda, súper coqueta, hermosa, embarazada. Era top. A pesar que hubo mucho hate, pero ella disfrutaba de ese embarazo. Muy bonita, bonita. Y siempre con ánimo y buena vibra, que era lo que le caracterizaba, ¿no? ¿Quién extraña ver a la lindura mayor embarazada? Obviamente hay muchos rumores del tercer bebé, pero recordemos que si en este año 2000 que viene, ya en el 2024 se casan, yo no digo que no cabe la duda, ¿no? O sea, puede haber mucha probabilidad de que la lindura tenga un tercer bebé. Literal, ya tienen demasiado dinero y obviamente la lindura admitió en una entrevista que sí le gustaría tener una familia numerosa, aproximadamente 5 hijos, ¿no? No 2, sino que 5 hijos, así que todavía faltan 3 más por venir. Pero sería una muy buena noticia que si esto fuera verdad, wow. Yo creo que comenzaríamos el año Hooky Lock, todas las linduras y pantojitas feliz celebrando del nuevo embarazo, ¿no? Obviamente eso queda entre Juan y Kimberly, de repente Juan lo puso para que tuviera más vistas. Pero en verdad, ¿quién no extrañaría ver a la lindura? Se le veía preciosa estando embarazada, súper linda, y aún así nunca se cansaba, seguía grabando, porque recordemos que las embarazadas sí se cansan, y más por su estado, ¿no? A cambio Kimberly, no, Kimberly todo el día, bueno, será porque será como un embarazo joven, ¿no? Y tienen energía, pero no siempre, ¿ah? Pero bueno, ¿quién no extrañaría ver a la lindura mayor embarazada, tan linda y preciosa? En verdad que se le veía ya el tercer bebé, wow, sí que sería una familia muy grande. Obviamente recordemos que hace poco tuvo a Juanito, Kima, creo que en cada año. A mí no me sorprendería si que de verdad estuviera embarazada, ¿no? Obviamente sería una noticia muy feliz para todo, para la familia Hooky Lock y para los fans, las pantojitas y la lindura. Pero hay una observación, no podría estarlo, ¿por qué? Se viene la gira aquí. Kimberly embarazada, obviamente eso no cabe duda de que todo puede pasar en esta vida, pero embarazada trabajando en los conciertos, obviamente le afectaría mucho tanto para ella como para el bebé. Claro que Juan lo puso por vistas, obviamente por un video, pero no, pues no, obviamente hay que cuidar la salud de la lindura mayor, y recordemos que ella pasó por cirugías plásticas como su lipo, entonces obviamente que la piel se vuelva a estirar también le ocasionaría daño a ella, ¿no? Pero bueno, hay probabilidad, si hay probabilidad, todo el mundo desearía que la lindura estuviera embarazada, pero recordemos que hay que cuidar su salud de ella y la del bebé, y también del hate que recibía, porque la gente se burlaba de ella, le hacían cantidad de memes, y siempre es bueno estar con la salud mental, ¿ok? Siempre, si no tienes eso bien, todo está dañado. La lindura ha demostrado ser una excelente mamá, incluso se ha separado de las redes, obviamente para pasar tiempo con sus hijos Kim y Juanito. Pero yo digo que eso es solamente que Juan lo puso por vistas, porque la lindura no podría trabajar estando embarazada, y menos con la línea, obviamente con la gira que se viene en este año 2024, donde tendrá que viajar a muchos países. Dudo mucho, pero bueno, no cabe la duda de que todo puede pasar y el destino nos puede sorprender, sí. Aparte de que se viene la boda, y ustedes saben qué pasa después de la boda, ¿no? Entonces, de que hay probabilidad de que la lindura salga embarazada en el 2024, sí hay. Y qué bonita noticia, porque obviamente es una familia que ya lo tiene todo, tiene los recursos económicos para ser feliz, tanto a los niños. Kimberly es una excelente mamá, se dedica al 100%, ahora que tiene más tiempo a las redes, incluso está con la hermanita de Juan, entonces yo creo que sería una muy buena noticia, pero ahorita yo digo que no lo está. ¿Por qué? Porque se viene mucho trabajo para ella y obviamente su salud es lo primero. Pero todo puede pasar, gente, ya estamos a vísperas de Navidad y obviamente a Juan se le ocurrió subir este lindo video y también mostrando su rancho que se compró. En verdad, qué hermoso. Caballo, burro, ¿qué más tendrá, no? Conejo y todo. En verdad que todo eso le pertenece obviamente a la mansión de Hooky Lock, pero hay que tener mucho dinero para tener eso, ¿no? Con todo lo que posee. Incluso se ha visto un avión ahí cuando Juan sale en sus historias.
Y claro, acá Juanito ahí montando un burrito. Qué bonito, bonito, precioso, me encantó. Y este es el video que subió Juan. Se pasó, pero yo digo que eso es falso, ¿no? Pero bueno, todo puede pasar en esta vida. Y bueno, la familia Cookie Lock sería una muy buena noticia de que estuviera otro bebé.